Bueno, aquí en la Feria del Libro, con un formato especial esta vez para el ciclo de presentaciones de Global Poly Trans por encargo, aquí con Agustín Barletti. En un ratito nada más van a llegar los invitados para esta llegada de los tres libros escritos por Agustín, para la obra del Magdalena, el canal Martín Irigoyen y el canal Buenos Aires, el Eslabón Perdido, los tres libros que vamos a presentar hoy aquí. Y es para nosotros un orgullo haber llegado a la Feria del Libro con estas publicaciones que surgieron, se puede decir también de alguna manera, con aquel primer programa que hicimos, Agustín, la obra de Magdalena, donde empezamos a plantear todos estos temas que hoy son parte de la agenda nacional. Así que vamos a compartir la presentación del libro, que va a ser en un ratito nada más, y vamos a también a compartir las palabras de los amigos que nos están acompañando, ¿no? Que del amplio sector de las vías navegables en la Argentina van a estar dando su opinión también en este programa especial. Pasen y vean. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a la Feria del Libro. Es para nosotros realmente una gran alegría poder llegar con esta producción, con estos libros de Agustín Barletti a la Feria del Libro. Es un hito de alguna manera. Les cuento un poco cómo viene la historia de esto, algunos la conocen, pero cómo nosotros nos metimos en este tema, ¿no? Y desde Global Pols editamos los libros que son el trabajo de investigación de Agustín. Y quizás tenga mucho que ver también con la pandemia, ¿no? Porque nosotros empezamos a realizar eventos virtuales junto con Agustín cuando evidentemente las cosas habían cambiado de tal manera que lo que hacíamos siempre, es decir, los eventos presenciales, no, obviamente no podíamos hacerlos, ¿no? Entonces pensamos en desarrollar nuestros eventos vía virtual y empezamos a trabajar en ese tema. Después empezamos a hacer un ciclo con distintas temáticas del sector. Y una de esas temáticas fue, se llamó el programa, igual que se llama el libro de Agustín ahora, ¿no? La obra del Magdalena. Y fue realmente una sorpresa muy grata para nosotros la gran repercusión que tuvo, ¿no? Era un tema que estaba de algún modo en el sector, pero no tenía la difusión y el alcance que creo que ahora, con el correr de este tiempo, de estos dos años en que hemos estado trabajando, y con el aporte nuestro y obviamente de muchísimos otros que han tomado esto como una necesidad para el país, se está conociendo y está en la consideración pública, por decir, en la agenda pública, ¿no? como solemos decir. Eso es un avance que saludamos, y llegar a la Feria del Libro de alguna manera ratifica también eso, ¿no? Tiene esa importancia y esa emoción que nos da a nosotros estar hoy aquí en este ámbito tan, tan particular, ¿no? Bueno, está obviamente Agustín Barletti, el autor de los libros. Yo no voy a hablar mucho del sistema de navegación que estamos impulsando a través de estos libros. Va a hablar fundamentalmente Agustín, ¿no? Es una necesidad que apareció en el sector de buscar una manera más eficiente de usar nuestras vías navegables, donde tengamos en cuenta cosas que en la última forma en que esto se había armado no eran tan tenidas en cuenta, ¿no? Se armó, recordemos, la vía navegable que está funcionando todavía fue pensada en los años 90, ¿no? Y en los años 90, bueno, había determinadas características para pensar las cosas, determinadas ideas, y fueron las que se plasmaron en ese momento, y es lo que nos llevó hasta acá 26 años. De funcionamiento de la vía navegable troncal. Que hay que decirlo, funcionó muy bien, no ese es el problema, ¿no? Que tiene. Y creo que en esta etapa donde la Argentina necesita nuevamente avanzar con la agroexportación y avanzar con sus productos en el mundo, está muy bien que discutamos la manera más eficiente de hacerlo. Y por ahí la manera más eficiente, que es la conclusión que sacan estos tres libros en general, es utilizar vías que no estaban siendo utilizadas, que sí se usaban anteriormente, son las vías históricas, la salida histórica del río Paraná, es la que se puede usar dragando menos y teniendo más profundidad, ¿no? Eso es, realmente, al decirlo así, uno piensa cómo esto no se vio, cómo esto no lo,
no se hizo antes. Bueno, acá empieza a ver la cuestión de los intereses particulares y bueno, y toda la historia que muchos conocemos y que en el libro se refleja, en los libros se refleja con claridad. Pero bueno, dije que no iba a hablar nada de esto, eso lo van a hablar ellos. Quiero presentarles a Nicolás Soldatich, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tengo acá un largo currículum que voy a obviar. Sí, no me avergüences. No. Nada me incomoda más que pero, no, digamos, que hace tiempo que trabajamos juntos con Nicolás. En particular, él ha hecho un trabajo sobre la actividad fluvial y marítima que mide el comercio exterior en términos cuantitativos, que es realmente muy, muy interesante. Bueno, yo tengo el gusto de publicarlo en nuestras revistas, en nuestras publicaciones, y ha logrado sistematizar una cantidad de datos que son realmente muy, muy interesantes. Y además, amigo de Agustín, amigo mío de mucho tiempo, así que le pedimos a él que haga la presentación de Agustín y la presentación de los libros. Adelante. Bueno, doctor. Muchas gracias. Gracias por el honor. Siempre presentar un libro de alguien implica un desafío bastante importante. Presentar un libro de un amigo es un desafío todavía mayor. Quiero hablar sobre los libros. En referencia a los libros, Agustín logró una gran particularidad que no siempre los autores logran poder expresar cuando uno trata de escribir sobre un libro técnico, sobre un problema técnico, o tratar de plantar un problema técnico. Y esto tiene que ver con que el lenguaje sea claro, sencillo, coloquial, simple, pero a su vez profundo en los conceptos que se quieren expresar. Y esto es una gran virtud del autor que ustedes van a poder ver en cualquiera de los libros, que no es necesario conocer demasiado de la materia para entender lo que se está planteando, cuál es la problemática que se quiere expresar. Y por otro lado, cuál es el desafío intelectual que está planteando a través de los libros. En cualquiera de los tres temas, el primero sobre el canal Magdalena y sobre el canal Buenos Aires, hay muchas opiniones, algunas controversiales, algunas a favor y otras en contra. Las vamos a escuchar generalmente en todas las ponencias o en todas las posiciones que cada uno trata de expresar. Pero hay algo que el libro logra, que es instalar la discusión. Como bien dijo Ariel, la hidrovía data de los años 90 y fue revolucionaria para nuestro país, porque se conjugaban ciertas características que permitieron de que eso sea verdaderamente un canal de crecimiento. Y esto tenía que ver con el proceso de inversión en infraestructura que acompañó no solo el lanzamiento de la hidrovía, sino cierta transformación que se fue dando en la economía, que bueno, tenemos desde el año 2011 una curva decreciente en lo que tiene que ver con las infraestructuras y el desarrollo industrial. Que la hidrovía es absolutamente esencial para nuestro país, fundamental, entre otras cosas por nuestra estructura logística y entre otras cosas por nuestra estructura económica. El 75% del comercio mundial es a través de contenedores, sin embargo los contenedores en la Argentina representan cerca del 10%, hay números más ajustados, pero como para que traten de entenderse la proporcionalidad. El cerca del 90% medido en toneladas de lo que se exporta en la Argentina corresponden a los productos primarios de las manufacturas de origen agropecuaria. Es decir, aquello con lo que la naturaleza, diría David Ricardo en su libro de la riqueza de las naciones, dotó privilegiadamente a la Argentina y que Aldo Ferrer o Celso Furtado de Brasil, con esta teoría de centro y periferia, es como lo que nos toca en el mundo.
producir materias primas y alimentos para los países centrales. Y obviamente la característica de estos productos es que en su gran mayoría son a graneles. Cuando hablamos de manufacturas de origen agropecuaria, estamos hablando de aceites y derivados casi graneleros de la producción de los productos primarios, de la industrialización de los productos primarios. Con lo cual, sumado a eso, el centro logístico y neurálgico de la producción de este tipo de productos se encuentran sobre la hidrovía. El 85% de este 90% que exportamos, el 90% que exportamos pertenecen a estos dos rubros, sale por la hidrovía. La tecnología, la inversión y el transporte fueron lo que permitieron la revolución industrial, allá por fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. La revolución que tienen que ver con los países y los saltos cualitativos y cuantitativos en su economía de desarrollo, tienen que ver con el pensar logísticamente y pensar el desarrollo a partir de eso. Argentina carece de un desarrollo industrial bastante importante, porque en realidad se desindustrializó, entre otras cosas porque no es negocio. Sí, los productos primarios, pero tenemos un gran problema. Nosotros, durante el año pasado, exportamos, si lo llevamos a valor por tonelada, a razón de $380 la tonelada, e importamos por $3.100 la tonelada. Recordando que las importaciones representan solo el 10% del comercio exterior argentino. Todos estos datos ratifican la importancia de tener una hidrovía, y esa hidrovía tiene que estar pensada para un nuevo ciclo económico. En el mundo los ciclos económicos son de 20 años. En la Argentina también, con alguna particularidad, si revisamos la historia, que es algo que Agustín toma en estos libros, mirar un poco hacia atrás. Desde 1883 en adelante, cada 20 años, los ciclos económicos coincidieron con ciclos políticos en la Argentina. Si vamos desde 1823 hasta anterior, donde se termina el modelo agroexportador y sigue la presidencia de Illia. Es decir, hay un quiebre muy kantiano de coincidencia de los ciclos económicos y los ciclos políticos. El ciclo de 20 años que se inició en 1983, ¿sí? Cuando le sumamos 20 años estamos en el 2003, cuando le sumamos 20 años, ¿sí? Fíjese, 2003 termina un ciclo económico con un ciclo político, el próximo ciclo termina en 2023. Y esto implica la posibilidad de repensar la economía para los próximos 20 años. Y es instalar el tema de la hidrovía, es instalar el centro neurálgico de la posibilidad y la capacidad que tiene la Argentina de desarrollo y crecimiento. Por supuesto que en sentido inverso, sin crecimiento no tenemos posibilidad de desarrollo. Ahora bien, si no desarrollamos nuestra industria a partir de las ventajas comparativas y competitivas, obviamente dándole los servicios que necesita para poder producir. Hoy, si quisiéramos tener un bond de desarrollo industrial, seguramente no tendríamos energía para poder sostenerlo. Pensar la infraestructura es crucial y nodular para cualquier política de crecimiento y desarrollo. Quiero ir un minuto solamente hacia atrás, que fue algo que hizo Agustín, con una frase que dice que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejar el hombre en lo presente y en lo porvenir. Estas palabras son del primer economista que tuvo el Río de la Plata, que fue el doctor Manuel Belgrano. Y me parece que Agustín rescata muy bien este concepto de aquellos que fueron los pensadores y los fundadores de la patria. Así que, nada, te agradezco muchísimo el honor.
Buenas tardes, yo soy José Beni, administrador general de puertos, titular, digamos, de la Administración General de Puertos. La verdad que hoy celebro la presentación que ha hecho Agustín de los tres libros, porque lo vemos, digamos, como una parte fundamental de la discusión que tenemos que dar en estos días y en estos meses. Agustín lo dijo claro, es decir, es un momento histórico importante de inflexión, y lo ha dicho en la presentación, que coincide con ciclos económicos y que nos permite ahora, entre el 2020 al 2025, tener que repensar todo el sistema de navegación y todo el sistema de acceso y salida de la zona productiva núcleo del país. En ese sentido, los tres libros son un aporte enorme que, como bien lo dijo él también, es decir, nos abre y nos incita al debate. Este es el gran desafío que tenemos ahora por delante: debatir y sobre todo acordar. Así que muy agradecido por el aporte este. Mi nombre es Paloma Lowenthal, soy presidenta de la Cámara de Armadores de Bandera Argentina y secretaria del Grupo de Mujeres Maritimistas. Mi rol hasta ahora siempre ha sido defender la bandera argentina a como sea. Para mí, la vía troncal de la hidrovía Paraguay-Paraná es fundamental, ya que yo la vi crecer desde el año 98, cuando realmente se transportaban 790.000 toneladas al año, y gracias al dragado y balizamiento que se hizo, y gracias a la cantidad de puertos que la Argentina pudo desarrollar, hoy en día esa vía navegable lleva 80 millones de toneladas. Creo que con esas cifras nada más, ya creo que está más que suficiente para darse cuenta cuál es la importancia para la Argentina de lo que es la vía troncal. Desde Mujeres Maritimistas, nuestro propósito es ayudar al desarrollo de las economías regionales. Tenemos muchas mujeres que están ocupando puestos muy importantes en distintos puertos a lo largo del río, tanto en el Chaco, como en San Nicolás, como incluso en Dock Sud. O sea, la mujer hoy en día está muy involucrada en todo lo que es, no solamente el desarrollo de la vía navegable, sino la perspectiva nuestra es ver cómo desde la vía navegable se puede ayudar a que las economías regionales crezcan y se pueda llegar a exportar mucho más desde todos los puntos del país. Quiero contar un poco, ¿no?, cómo empezó todo esta historia de esta trilogía, ¿no? Empezó con esto. Ven, a ver. ¿Ven esta rayita gris que está acá? Ahí arriba. Ahí empezó todo. Porque yo me pregunté, ¿por qué en 1903 el gobernador Marcelino Ugarte mandó a abrir a pico y pala un canal de navegación artificial como los que funcionan desde hace años, sigue funcionando, ¿no?, en Europa, en Asia? ¿Para qué? Claro, el para qué es porque en la parte de abajo esas dos cositas naranjas son Campana y Zárate, dos polos muy importantes ya en ese momento, y el gobernador Ugarte, con una visión geopolítica y logística, dijo: le vamos a dar salida al mar a esta gente. ¿Por qué? Porque se navegaba por arriba, por donde está el Paraná Guazú. Esa es la realidad. Entonces, ahí fue que yo empecé a investigar y empecé a tirar del piolín para tratar de ver, y esto deriva en estos tres libros, ¿no? Porque, vamos a empezar, ¿cómo navegamos hoy? Ahí tenemos, nosotros vamos saliendo, ¿no?, de donde está la parte izquierda, vamos bajando, llegamos a la salida al mar, tenemos la parte amarilla del canal Punta Indio, el Codillo, saludamos a los muchachos de Montevideo y seguimos. Y después por arriba, la rojo, es la otra opción, que son los canales a Martín García, ¿no?, que eso da lugar a otro libro y vamos a ir hablando de eso. Entonces, el tema es así. Llegamos aquí
a la bifurcación del río Paraná. Este es por donde estamos navegando hoy, ¿no es cierto?, Paraná de Las Palmas, que es un afluente secundario, porque la mayoría del flujo del caudal sale por acá, por el Paraná Guazú, y también por el pasaje Talavera. Entonces, este famoso canal Irigoyen es el que une a los dos, ¿no? En el Paraná Guazú, pasaje Talavera, tenemos zonas no de 40 pies, de 40 metros de profundidad natural. Delta del río Paraná, que tenemos un poco todo armadito, y ahí nos volvemos a encontrar con nuestro amigo, ¿no?, con el canal Martín Irigoyen, ¿no?, y ahí tenemos toda la salida. Y es el que dio lugar a este libro, Canal Martín Irigoyen, hacia una nueva vía navegable. Esto es lo que le quería mostrar. Fíjense los flujos, cómo se dan, llega el 100% del flujo del río Paraná, y cómo queda para el Paraná Guazú muchísima más agua que para lo que es el Paraná de Las Palmas y el Emilio Mitre. Después vamos a por qué, ¿no es cierto?, por qué se dejó de navegar por el Guazú y por qué se eligió la vía alternativa, que realmente era de un brazo que no era el más poderoso del Paraná, y por qué fuimos por ahí. Y acá tenemos un poco todo también ampliado. Cuando vamos saliendo por el Guazú, llegamos a los canales de Martín García. Los canales de Martín García, en rojo, es por donde se está navegando hoy, que es entre la costa uruguaya y la isla Martín García. Es lo que se llama el canal del infierno, que es un canal con piedras. El almirante Brown, que ya en la batalla de 1814, que la podemos comparar con lo que fue en su momento el combate de San Lorenzo, porque fue el primer puntal para la independencia desde el agua, él ya le había dicho a su flota que no se podía, cualquier buque que tenga más de 6 pies, no podía navegar, estaba prohibido navegar por ahí, porque tenía fondo pedregoso y era, bueno, el nombre, el canal del infierno. ¿Y por dónde se navegaba? Por lo que vemos allí en azul, es azul, ¿no? Sí. Que es el otro que está marcado, que es el canal Buenos Aires. Que el canal Buenos Aires, y después vamos a contar la historia, tiene 20 metros de fondos blandos. El ingeniero Tetamanti fue el que hizo un descubrimiento muy interesante en sus visitas a la isla Martín García y descubrió que esa tremenda obra de ingeniería militar que son las baterías, los cañones de Martín García, están apuntando hacia el canal Buenos Aires, no están apuntando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque se navegaba por ahí, porque se andaba por ahí, porque la batalla se daba por ahí, porque todos los conquistadores entraron por ahí, porque era la vía natural. Llegó un momento que, ¿por qué? Nosotros en un primer instante, cuando todavía no estaba resuelta, porque mucho tiene que ver con esto, con la falta de resolución de límites con el Uruguay. Como no estaba resuelto el límite con Uruguay, en algún momento la Argentina también apoyó esta traza. ¿Por qué? Porque pensaban que se iba a utilizar el principio de derecho internacional de las aguas profundas. Entonces dijeron, vamos por donde está el canal rojo, le damos la agua profunda, el día que dividamos nos quedamos de acá para abajo lo nuestro y le dejamos a Uruguay la playa en casa. Pero eso no pasó. Eso no pasó porque después el general Perón en el 73 arregla la cuestión con el Tratado del Río de la Plata, que es un tratado que se estudia en las principales universidades del mundo en derecho público, porque es un tratado que está la hermandad entre Argentina y Uruguay, que tiene excepciones que no se daban en otros casos. Por ejemplo, nosotros en el Tratado del Río de la Plata tenemos islas argentinas en aguas uruguayas o viceversa. Y el Tratado del Río de la Plata arregla la cuestión y ya esa estrategia que era las aguas profundas desapareció. Y así ese canal del infierno por el que se navega hoy se fue abandonando. En los años 90 tenía 19 pies, los de Nueva Palmira estarían por el Guazú, hasta que cuando se empiezan a hablar noticias de que se va a privatizar el concesionar el dragado de la vía de navegación troncal del Paraná,
El presidente de la calle en su momento habla con el presidente Menem, le dice, pero nosotros, que la competencia, que de esto, que lo otro, y lo convence de que cada país aporte 100 millones de dólares y hagan el dragado de los canales de Martín García por esa traza que es la que está actual, que es la traza de las piedras, del canal del infierno. Entre vueltas y vueltas se logra una licitación, un consorcio liderado por Boscalis. Rigovía toma la concesión año 96-97, empiezan a dragar a 32 pies. Se va prorrogando de distintas maneras el contrato hasta el año 2013. En ese momento Boscalis aprovecha y compra bastante parte accionaria, casi que al final era el dueño de todo el contrato. Y en el 2013 el Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, se para de manos y dice, acá no se renueva más. Había tufillo de corrupción, había cosa rara, y lo comenta con su par argentina, la presidenta Cristina Fernández, que acepta la propuesta, y no le renuevan el contrato. No, muchachos pensaban como esto se renovaba hasta que, no sé, hasta el final de los siglos, ¿no? Le cortaron. Pero cuando no le renuevan el contrato, le dan a la CARP la responsabilidad de un día para otro, de hacerse cargo del canal. Y la CARP, las autoridades portuarias de Argentina y Uruguay, de vías navegables, aceptan la propuesta. Recogen el guante y empiezan a dragar con las dragas de la subsecretaría. ¿Te acordás, Ariel, cuando fuimos nosotros, que nos embarcamos y fuimos a ver, además que comimos un asado bárbaro arriba de la draga, pero estaban trabajando en la draga y era, la verdad que era emocionante ver la draga con bandera argentina dragando en los canales de Martín García? Bueno, de ahí se siguió un segundo paso que fue llamar a una nueva licitación que ganó un consorcio liderado por una empresa china, que es la misma que se presentó ahora también para la licitación de la vía de navegación troncal. Terminó un desastre eso, pero un desastre. Tenían dos dragas, una que no era de la capacidad que tenía que tener, la otra draga se la llevaron al puerto de Buenos Aires sin pedir autorización de la CARP, y terminó mal ese contrato. El gobierno ya en el 2018 determinó que le pagó el combustible para ir a juicio y que se vayan. En ese momento dijeron, no, porque no pudimos, porque la niña no nos dejó dragar. Sí, pero en ese momento en Argentina también estaba la niña y la concesionaria llevó 6 dragas y se la bancó y lo hizo. O sea, lindo antecedente para las autoridades que tienen que llamar a la licitación próximamente, porque la macana que se mandaron esta empresa china la puede volver a hacer. Ahora, cuando la CARP toma la gestión del canal Martín y los canales Martín García, además arma una comisión que se pone a estudiar otras variables. Y ahí es donde se reflota la variable del canal Buenos Aires. Y ahí es donde se hacen todos los estudios de caso y se determina esto, los 20 metros de fondos blandos y que el camino era por ahí. Toda la historia convergía al 2018, cuando terminó, los sacaron a la concesionaria que no había cumplido, rescindieron el contrato y había que volver a licitar. Y lamentablemente el capítulo que está en el libro, que se llama, yo le puse de nombre, Cuando deciden los que no saben, yo por lo menos por información comentada de la gente que estaba en ese momento en la subsecretaría, en el caso del subsecretario de Puertos, Jorge Metz, me decía que había en la subsecretaría una idea de que efectivamente una convicción de que el canal Buenos Aires era una salida posible. Sin embargo, se optó por seguir por las piedras, y no solamente se optó por seguir por las piedras, se optó por seguir y hacer ir a 34 pies. Y ahí los que más influyeron fueron la Cancillería. En ese momento, recordemos, había una política de acercamiento muy profundo del presidente Macri con el Uruguay, con Tabaré Vázquez. El primer viaje oficial a pocos días de asumir, se toma un helicóptero y se va a hablar del presidente uruguayo. Estaba todo el despelote este de las pasteras, que bueno, él quería aceitar esto y bueno, como que parte del tema fue hacer esto. Ahora hubo que dragar por las piedras, se dinamitó, se trabajó de noche para tratar de pasar lo más desapercibido posible y así llegaron a los 34 pies, cuando del otro lado tenemos la vía natural. Y así estamos hoy.
Si hoy tuviésemos que hacer pensar en ir a 36, tenemos que volver a dinamitar, y a 38 cada vez más. O sea, una locura desde donde se lo mire, ¿no? Esa historia, toda la historia, todos los antecedentes y cómo se llegó, está contada en este libro. Canal Buenos Aires, el eslabón perdido. Ahí ven en color rojo la traza actual y la traza propuesta, que es la del Canal Buenos Aires. Vamos avanzando, nos metemos ya en el Río de la Plata medio. Esas últimas imágenes se las birlea, recién le llamé por teléfono para decirle, se las birlea a Juan José Chapino. Igual están ahí el nombre, le dije a Juan José que no pudo venir por un problema familiar que estaba presente en estas imágenes, ¿no? Acá ya estamos saliendo, pasamos por la Puerta de Buenos Aires, zona común. Vamos saliendo y ya nos encontramos con el Codillo. Yo, Ariel, vos que tenés buena dicción de locutor también, ¿tenés ahí el libro para leer la contratapa y la frase que dice la contratapa del libro Canal Magdalena que dice sobre el Codillo? Dice: en el Codillo se extravió la historia náutica argentina. Se perdió el rumbo y nos llevó a un canal de la dependencia que nos obligaba a pasar por el banco inglés. Después, leyendo el libro, van a ver quién escribió esa frase, ¿no? Acá está el Codillo. Todas las reglas del ABC de la construcción de los canales de navegación dice que los canales tienen que ser lo más recto posibles. Y este tiene una curva de Padre y Señor Nuestro. Que tienen que ser lo más anchos posibles. Es un canal de 100 metros de ancho de solera, que encima cuando tiene prioridad de canal los cruceros, los gaseros. El año pasado tuvimos un problema que pudo haber sido gravísimo, que fue cuando se quedó el buque gasero. Digan que Dios tiene la celeste y blanca con el escudo del AFA y las dos estrellitas, porque si no, estuvo 20 y pico de horas y tuvo una crecida extraordinaria y salió. Porque si no, no sé qué hubiese pasado. Y así todo, tenemos un estudio que señala que esas 21 horas y media que estuvo parado, eso generó $850.000 de pérdida en todo concepto. Entonces, acá se vive una paradoja, que es la siguiente. El 90%, si no más, de las cargas que entran o salen de este canal pasan por el que son con origen o destino a Argentina y pasan por Montevideo. Entonces, Montevideo les da los servicios, le da todo el tema práctico, el tema de rancho, el tema de agua, el tema de combustible, cuando en realidad podría haber otra opción. Y la opción, volvemos a la historia, es utilizar la misma vía de navegación que se usó toda la vida, que es la del Canal Magdalena. Uno de las cosas que más me enorgullecen del libro de la obra del Canal Magdalena es haber podido encontrar, con ayuda de los españoles, en el Archivo de Indias, el plano, la carta esférica original, que fue de alguna manera la que marcó de Ollarvide, ¿no? La que marcó la primera gran carta que se hizo, y muestra perfectamente cómo se entraba por el canal, por lo que hoy es el canal Magdalena. Entonces, aquí está la propuesta, ¿no? Cuando llegamos al Codillo, en vez de hacer ese giro hacia Punta Indio, salimos directo. El salir directo implica, y yo acá no quiero hablar ni siquiera del tema soberano, porque yo quiero hablar de un tema logístico y de un tema económico. Esto implica muchas menos horas de navegación para los buques que vienen del sur y increíblemente, un estudio muy, muy interesante de la Escuela Nacional de Náutica también nos mostraba que aún viniendo del norte hay unas horitas menos que nos favorecen. Esto vincula a los puertos fluviales con los puertos marítimos. Acá está entre nosotros, y la verdad que nos honra, Patricio Hogan, el subinterventor de la GP, que recibió hace pocos días en el stand
que la Administración General de Puertos tuvo en la convención de cruceros más importante del mundo en Miami, la visita de la Royal Caribbean, estamos hablando de la empresa de cruceros más grande del mundo, ¿qué vinieron a hacer? Se vinieron a interiorizar del canal Magdalena. El canal Magdalena para ellos es la doble vía, porque es un canal de 150 de ancho de solera. Buenas noticias para el puerto de La Plata, y ni hablar para Quequén y Bahía Blanca, porque todo lo que es el completamiento y todo es, sin dudas, más económico, más eficiente, logísticamente hablando. Y al ser un canal directo y recto, hay un tema de autodragado que puede evitar, pero muchísimo, muchísimo, el trabajo de mantenimiento. Lo mismo con cuando hablamos del canal Buenos Aires. El canal Buenos Aires, también, por cómo viene, es el autodragado. Y en el caso del Paranaguazú, o sea, en vez de ir, si vamos por el brazo más importante del Paranaguazú, son tres o cuatro pasos que hay que dragar. Y como bien dijo Ariel, es lograr profundidades mucho más importantes que las que tenemos ahora, pero con menos intervención de dragado. Eso es menos daño ambiental, eso es menos gasto, quiere decir menos peaje. Acá está la ruta, acá está cómo se viene y los beneficios que podemos obtener sin dudas, porque acá ha habido también gente de la industria naval y no es casual que estén acá, porque está el canal Magdalena, imagina una zona de servicios en la zona de General Bear, que sería una zona que podría producir todo lo que están necesitando los buques y que hoy los está dando Montevideo, pero también podría agregar talleres de reparación naval, porque el tráfico va a pasar por ahí. Todo esto está en el libro La Hora del Canal Magdalena. Contamos la historia, contamos por qué se navegaba originariamente por el Magdalena, por qué se dejó de hacerlo. Y están también todos los estudios ambientales. ¿Por qué? Porque este canal ya tiene la aprobación de Uruguay, porque hay parte que pasa por aguas internacionales, se cumplió con todo lo previsto en el que obliga el Tratado del Río de la Plata. Es más, Argentina hizo más estudios de los que necesitaba. Se cumplió con la audiencia ambiental. Y en este momento, nuestro ministro de Transporte de la Nación, desde el mes de junio del año pasado, tiene el expediente en su despacho. ¿Qué necesitamos? Una carilla. Con la firma del ministro que diga, ordena a la Administración General de Puertos llamar a licitación. La Administración General de Puertos tiene los pliegos y llamamos a licitación. El dinero está. Está porque está asignado en el presupuesto nacional. Y yo creo que en esta obra de la obra del Canal Magdalena o el proyecto del Canal Magdalena hay bastante consenso. Quizá hay gente que piensa que no es oportuno, que ahora no. Cuando me dicen eso, yo les digo, ¿qué tal si el general San Martín en el Plumerillo, y ahí sí que la cosa estaba brava económica, mucho más brava que ahora, hubiese dicho, ¿qué? ¿Gastar plata? ¿Y de dónde sacamos la plata? No hay mulas, armas, pertrechos, balas. ¿De dónde? No, me quedo acá, no cruzo los Andes. ¿Dónde estábamos nosotros, no? Entonces, yo creo que hay cosas que hay que mirar, o hay que hacer el gran esfuerzo de mirar y pensar la Argentina para nuestros hijos y nuestros nietos, como la pensaron, ¿no?, los grandes hombres que hicieron la Argentina. Y me parece que a nosotros nos toca esa responsabilidad, ¿no? Tuve que poner la cancha de River, yo soy hincha de Tigre, dentro de 2 días jugamos contra River, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Para qué hago esto? Para explicar que hoy el canal Emilio Mitre es el enfermo terminal. ¿Por qué? Si nosotros imaginamos la cancha de River como una gran taza, en estos años de concesión, nosotros sacamos del río el equivalente a 1.800 canchas de River de barro. Ya no hay lugar donde poner más. Hubo un estudio reciente
que este, apoyado por la Bolsa de Comercio Rosario, por la Cámara de Puertos Privados, que le hizo Latin Consul, que habla de llegar a 42 pies en la vía actual. Yo no digo que técnicamente no puedan meter una draga a hacer 42 pies, lo que no pueden saber qué hacen con el barro que sacan. San Isidro acaba de llamar concurso a dos colegios del distrito para elegirle el nombre a tres islas que acaban de nacer nuevas ahí. Entonces, no hay lugar. Si pensamos la próxima licitación a los próximos 25 años, 20 años, no podemos imaginarla por esta traza. No podemos. Tenemos que pensar esta traza natural que nos marcó la historia, porque el canal Emilio Mitre es nuevo, es muy nuevito. El canal Emilio Mitre es de los 70, lo pensaron los militares con ese famoso tema de los militares que era la hipótesis de conflicto, también con el Tratado del Río de la Plata que no se había hecho, y dijeron, en vez de ir por la autopista real que es la del Paranaguazú, que termina en un agua que no sabemos para quién va a ser, vamos a ir por la callecita de barro chiquitita colectora del Paraná, de Las Palmas y del canal Mitre, que es chiquitita, que es una porquería, pero nuestro. Bueno, ¿qué pasó? Cuando inauguraron el canal Emilio Mitre en el 77, ya estaba viejo, porque en el 73 Perón arregló el tema y ya no estaba vigente. Entonces, tenemos la posibilidad de volver al mandato de la historia, de volver a donde se navegaba. Si de los últimos 300 años de Argentina, 250 se navegaron por el Paranaguazú y solo 50 por esta cuestión se navegó por el Paraná de Las Palmas y por el Emilio Mitre, estamos a tiempo de reconocer nuestro error. Ya nos equivocamos varias veces, no repitamos el error. Muchas gracias. Mi nombre es Hernán Orduna, trabajé en todo el proyecto del Canal Magdalena y logramos que se termine. Estos tres libros que se han presentado son una trilogía que realmente considera
cuáles son los elementos centrales de lo que es el Sistema Nacional de Navegación o Sistema de Navegación Troncal. El Canal Irigoyen, el Canal Buenos Aires y el Canal Magdalena. Estamos en una situación de, yo diría, una ventana de oportunidad histórica para que podamos definir a futuro. El Canal Magdalena son 54 kilómetros, el actual Canal Punta Indio es el doble, está atravesado a la corriente y a las mareas y a los vientos, mientras que el Magdalena está en la dirección de las corrientes de las mareas. Es de 150 metros de ancho, por lo tanto admite la doble vía para navegación, mientras que el otro, los buques tienen que orientarse en fila india. Gruesamente es la oportunidad que tiene Argentina de disminuir sus costos de muchos servicios que se pagan hoy en el Uruguay sean transferidos a la Argentina y con eso un ahorro fundamental. La verdad que, bueno, gracias por la invitación. Estamos acompañando a Barletti con sus tres interesantes libros, que me parece que abre una instancia muy interesante en una oportunidad histórica, una ventana donde la Argentina, después de tantos años, puede poner de alguna forma la lupa en un concepto muy importante, en conceptualizar sus ríos y sus mares como un sistema de navegación, un sistema que realmente se está interpretando las necesidades, ¿no?, de la economía, de la producción, de la posibilidad de alcanzar grados de soberanía importantes en la facultad de poder desarrollar proyectos productivos. Y yo creo que los libros de Barletti es un aporte muy significativo, la primera vez que se, digamos, recopila en una documentación la posibilidad de pensar el sistema en su totalidad, no fraccionado, particionado por intereses individuales o particulares, sino visto desde una posición geopolítica al servicio de un proyecto de nación. Por eso me parece que es una jornada muy importante que invita a pensar y ojalá el gobierno no pierda esta gran oportunidad de dejar pasar esta ventana que se abre, ¿no?, de realmente poner nuestros ríos al servicio de realmente un país que necesita producción y trabajo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delia Flores, soy despachante de aduana, especialista en logística internacional y transporte de cargas. Y bueno, me parece súper interesante buscar las mejores formas de transporte para que nuestros productos lleguen en forma competitiva a los grandes mercados del mundo. En el caso de la hidrovía, participo de los trabajos de la hidrovía y ahí lo conocí a Agustín Barletti cuando el gobernador Reutemann en Santa Fe hacía las reuniones para trabajar juntos y debatir juntos en el desarrollo de la hidrovía. Considero que los productos, la mayor cuenca productiva de nuestro país, se puede transportar por la hidrovía para que nuestros productos tengan un flete competitivo, considerando que esos productos son de poco valor agregado y la incidencia del flete es muy importante. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Chimento, soy licenciado en Administración Naviera y actualmente soy presidente del Foro de Intereses Marítimos. Y para nosotros, para mí en particular y para el grupo al cual pertenezco y formamos, las vías navegables y a nivel troncal son importantes para la Argentina porque conectan a Argentina con el mundo y los nuevos requerimientos de buques modernos, de gran calado, mejor dicho, necesitan ríos con buena profundidad para que no tengamos que tener buques feeder, como está pasando en algunos casos, y eso perjudica a nuestros productos, tanto importados como exportados.